directo al corazón. Por Rosy Castañeda. Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfic. Capítulo 12. Elisa salió furiosa de la mansión Arley. Se había presentado en aquella casa sin ser invitada y le tocó ser testigo ocular del momento en que aquel ejemplar de hombre se apoyaba en una de sus rodillas y le pedía matrimonio a Candice, algo que ella juró impediría se llevara a cabo a como diera lugar. Se detuvo frente a su casa. La cabeza le daba vueltas. No podía siquiera pensar en ingresar en aquel estado. Sus amigas se darían cuenta de su turbación y comenzarían a hacerle preguntas que no se le apetecía responder. En ese momento lo que necesitaba era un aliado para impedir que aquel hombre se le escabullera de las manos. Se dio la media vuelta y salió una vez más. Con la sorpresa del anuncio del compromiso entre su hermano y Susana, nadie notaría su ausencia. ¿A dónde la llevo, señorita? A casa de los Stevensons. 10 minutos más tarde, Elisa estaba frente a la casa de Tom. «Aguarda por mí. Regresaré pronto», dijo saliendo del coche. Llamó a la puerta de aquella casa con tanta fuerza que si hubiesen habido vecinos alrededor, habrían escuchado sus gritos. Pero a ella le interesaba que aquel imbécil que decía estar enamorado de ella y que haría cualquier cosa por complacerla estuviera despierto. «Elisa, ¿qué haces aquí a esta hora?» «Hola, Dayana. ¿Tom se encuentra?» «Sí, está dormido», respondió la menor de los Stevenson, somnolienta. «Podrías despertarlo. Me es urgente hablar con él». Lo primero que cruzó por la mente de Tom cuando su hermana le anunció que Elisa aguardaba por él fue negarse a recibirla, pero después de pensarlo con detenimiento decidió ir y atenderla a tratar de averiguar qué pretendía. «Buenas noches, Tom», dijo Elisa coquetamente. «Buenas noches, Elisa. ¿Qué haces lejos de tu nueva conquista?» «¿A quién te refieres?», preguntó con una fingida inocencia. «¿A quién más va a ser? A Terrence. ¿No fue en su honor que diste la fiesta en tu casa esta noche?» «Ni lo menciones. Ese inglés resultó ser un libertino. ¿Puedes creer que quiso besarme por la fuerza?» «Esta sí que era una serpiente. ¿Cómo no se había dado cuenta antes?» «Por Dios, la teoría que el amor era ciego se había cumplido en él, pero gracias a lo que descubrió esa tarde, había visto a la verdadera Elisa, capaz de hacer lo que fuera por salirse con la suya. Así que esa careta de dama digna y ofendida le quedaba muy grande». «Eso sí que es una sorpresa», dijo sarcástico. «Lo es, lo es», dijo Elisa cubriendo su rostro. «Y pensar que tenía otro concepto de él. En lo personal, Terrence se me hizo un joven bastante caballeroso». «Yo pensaba lo mismo, pero ya ves. Caras vemos, mañas no sabemos». «Me queda claro». Tom se giró dándole la espalda. «No creo que hablar sobre lo que te sucedió con Terrence sea el motivo de tu visita a esta hora de la noche. Así que, ¿por qué no me dices de una vez a qué has venido exactamente?», preguntó Tom, sin tanto adorno. «Bueno, yo...» Elisa se acercó a él. Sus senos tocaron la espalda de Tom. Aquellas dos esferas eran su arma de seducción. «Quiero que me ayudes a darle una buena lección a ese extranjero para que le quede claro que no puede venir a América a propasarse con las damas de esta región». «¿Y qué tipo de lección?» «Humillarlo frente a todos en la fiesta vaquera». «¿Humillarlo? ¿Y de qué manera piensas conseguir eso?» «Bueno, tú tendrías que lanzar a Candy y yo me encargaré de que Karen y Sandra escriban una muy buena nota al respecto». «¿Y qué gano yo con eso?» «Podría pensar en la posibilidad de salir contigo y pagarte muy bien ese pequeño favor». Elisa sonrió a espaldas de Tom.
luego de decirle lo que tenía en mente. Olvídalo, no cuentes conmigo para eso. Bah, si no hubiera descubierto la clase de casquivana que era, quizás hubiese caído en sus garras como un total imbécil. Pero, Tom, dijiste que me ayudarías. Yo no he dicho tal cosa. Tom se giró y la miró a los ojos. ¿Crees que no me doy cuenta que lo que en realidad deseas es que yo distraiga a Candy mientras tú te las arreglas para que aquel par de chismosas reporteras te encuentren con Terrence y luego tú harás de las tuyas para atraparlo como intentaste hacerlo con Anthony? Tom la sujetó de un brazo. No sé cómo pude estar tan ciego con respecto a ti, Elisa. Realmente eres un ser despreciable, una mujer fría, calculadora y manipuladora. Se mordió la lengua para no soltar otro calificativo que le iría muy bien. ¿Por qué me hablas así? Y todavía tienes el descaro de preguntarlo. Tom frunció el ceño. Se acabó, Elisa. No puedes venir a mi casa a estas horas de la noche y pretender que yo te ayude para que un inocente termine en tus garras para saciar tu capricho de niña mimada. Tom abrió la puerta. ¿Qué haces? No es obvio. Te estoy echando de mi casa y te pido de la manera más gentil que jamás regreses. Tom cerró la puerta de golpe frente a sus narices. Eres un imbécil, Tom. Te juro que me las pagarás. Amenazó la pelirroja dándose la media vuelta, subiéndose al auto y alejándose de aquel lugar. Mientras iba de regreso a su casa, el rostro de cierto francés rubio de ojos azules se le vino a la mente. Sin lugar a dudas, él estaría dispuesto a hacer lo que fuera. Michael, dijo al recordar que éste estaba interesado en Candy. Ah, él sí me ayudará. A ninguno de los dos nos conviene que ese par se casen. Tal como lo supuso, el francés no le hizo ninguna gracia al enterarse que Candy había aceptado la propuesta de matrimonio de aquel petulante inglés, que se había atrevido a humillarlo de aquella manera. Cuenta conmigo para lo que sea que necesites hacer. Gracias, Michael. Sabía que no me fallarías. Ese imbécil me debe una. ¿Y qué mejor manera de cobrárselas que quitándole el dulce de su boca? Elisa rió. En vista que los dos tenemos claro lo que queremos, me marcho. Elisa se puso de pie. Puedes quedarte más tiempo. Michael le rodeó la cintura y la atrajo a él. Michael, dijo ella escandalizada al sentir la dureza de su entrepierna en sus nalgas. Ja, vamos, Elisa, conmigo no tienes que fingir. Restregó con mayor fuerza su dureza. Mike, ¿sabes qué? Soy virgen. Michael comenzó a reír. Lo eres solo porque aún conservas tu himen intacto, pero los dos sabemos que eres más puta que las gallinas del rancho de Tom. Michael comenzó a pasar su lengua por el cuello de la pelirroja, quien restregaba su trajero por su trasero por su pene. Eso es, mi querida Elisa, susurró en su oído. Tú y yo vamos a divertirnos un rato como lo hemos hecho esta tarde. Elisa se giró. Michael tenía razón. No era la primera vez que lo hacían. Habían muchas deliciosas maneras de tener coito, gozar de un delicioso orgasmo sin llegar a la penetración y por consiguiente seguir siendo virgen. Y Michael era el mejor de los amantes en aquel arte. Se sentó horcajada sobre él y restregó sus senos en el rostro del francés. Este, con rápidos movimientos, desató los cordones de su vestido y liberó sus senos del sujetador y los devoró uno a uno. Elisa comenzó a gemir de manera desmedida mientras Michael formaba círculos alrededor de su sexo e introducía un dedo en su interior, el cual metía y sacaba. Cuando finalmente alcanzó el clímax, fue el turno de Michael para liberarse. Elisa se puso de rodillas frente a él. Luego de bajar la cremallera de su pantalón, introdujo el miembro de Michael en su boca y comenzó a hacer lo que tantas veces había hecho con él. El francés sujetó a Elisa de los cabellos y la obligó a que acelerara sus movimientos en tanto él movía las caderas con mayor velocidad. Apretó la mandíbula cuando sintió que Elisa sacaba su pene de su boca y lo colocaba en su mano y comenzaba a subir y bajar hasta conseguir que se derramara. Dos semanas y media después.
Terry, date prisa o notarán que no estás en tu habitación. ¿A dónde vamos ahora? Preguntó, removiéndose perezosamente al sentir el vacío que ella dejó tras levantarse de la cama. A casa de los Cornwell. Hoy es el cumpleaños de Steve. ¿Será una fiesta familiar? No, respondió la rubia haciendo una mueca. Con el compromiso con Neil, Susana no es más una amenaza. No así Elisa, quien a pesar de saber de nuestro compromiso no ha dejado de coquetear contigo. ¿Celosa? Debería estarlo. Claro que no. La abrazó por la espalda y besó su mejilla. Me marcho ahora o no lo haré nunca. Al llegar a la casa de los Cornwell, Elisa aprovechó un descuido y se acercó a Terry. Hola, Terrence, ¿por qué tan solo? No lo estoy, respondió él sin apartar la mirada de Candy. Elisa siguió su mirada y rió. ¿Será verdad que donde hubo fuego, cenizas quedan? Lo miró de reojo. Candy y Michael fueron novios. Terry la miró con el rostro inexpresivo. Era más que evidente que la medusa pelirroja estaba escupiendo su veneno. ¿Usted qué opina? La verdad, todos dábamos por hecho que terminarían juntos. Pues ya ve que se equivocaron, sonrió. Y contra todo pronóstico, Candy es muy prometida y vamos a casarnos muy pronto. Yo que tú no me fiaría tanto. Con la mirada, Elisa le mostró cómo Michael le entregaba una copa de vino a Candy. Terry sintió una punzada y no precisamente de celos. Durante ese tiempo, Candy le había demostrado de muchas maneras cuán enamorada estaba de él. Disculpa, es hora de ir por mi prometida. Déjala, quizás quiera despedirse de su exnovio. Maldición. Las palabras de la medusa pelirroja confirmaban sus sospechas. Candy estaba en peligro. Elisa intentó detenerlo, pero de un tirón, Terry se liberó de su agarre. Candy. Terry evitó que bebiera el vino. Están por partir el pastel. Debemos reunirnos con los demás. Le quitó la copa y la puso en una bandeja. ¿Han visto a Steve y a Patty? Archie, Anthony y Annie le salieron al encuentro. Annie le dirigió una sonrisa cómplice a Candy, la cual la rubia entendió. Patty le estaba ofreciendo una fiesta privada a Steve. Terry enarcó una ceja al ver cómo, de un solo trago, Susana ingería el contenido de la copa que minutos atrás él había puesto en la bandeja. ¿Qué es todo este escándalo? Los cuatro jóvenes se quedaron con la mandíbula desencajada ante el espectáculo que Lady Pulpo estaba ofreciendo. No así Terry, quien frunció el ceño y siguió con la mirada a Michael. Ahora regreso. Terry besó la frente de Candy. Anthony, no te despegues de ella ni un solo instante. Terry aceleró el paso. No dejaría que aquel imbécil se marchara así como si nada. Aquella maldita copa estaba destinada a Candy y solo Dios sabía lo que hubiese sucedido si él no hubiese impedido que ella la ingiriera. Elisa le salió al paso y evitó su avance. Terry deseó liberarse de un tirón de su agarre, pero para su desgracia, luego del numerito del que Susana fue protagonista, cualquier cosa que hiciera dentro de aquella estancia hubiese terminado en un escándalo que lo perjudicaría no solo a él, sino también a Candy, algo que no iba a permitir que pasara. Por esa noche, el maldito francés se había salvado, pero ya se las pagaría y se encargaría de cobrarle intereses. 3 días después. Eleanor quedó maravillada en cuanto bajó del carruaje y vio el rancho de los Cartwright, que estaba más que preparado para el comienzo de la fiesta vaquera. ¡Santo Dios! ¿Y este evento se lleva a cabo cada año? Preguntó emocionada. Sí, respondió la señora Elroy. Y Candy es una de las organizadoras, dijo orgullosa. ¡Guau! ¡Wow! Debe ser excitante organizar algo así y asegurarse que todo salga tal cual lo han preparado. Seguro lo es, respondió Pony. Imagino que las competencias serán todo un espectáculo. Lo son, respondió Marta. Y se pondrán más interesantes ahora que Terrence participa. Eleanor sonrió. En ese caso, debo buscar el mejor de los lugares para apoyar a mi hijo.
En el interior del establo, Candy intentaba convencer a Terry para que no se expusiera a hacer la burla de todos. Cuando lo comprometió a participar, lo hizo con ese fin. Pero ahora las cosas habían cambiado y no le hacía ninguna gracia que todos se burlaran de él en cuanto quedara descalificado en la primera competencia. Terry, por favor, desiste. Su voz era suplicante. ¿Por qué he de hacerlo? Todos los participantes son muy buenos con el manejo de la cuerda. Respondió mirando una vez más el listado. ¿Y eso qué? ¿Cómo qué? ¿Qué con eso? Repitió ella incrédula. Por Dios, han participado años anteriores y tienen mucha experiencia, respondió. Y tú, aunque ahora te ves como un vaquero con esa vestimenta, no lo eres. Y lo más seguro es que jamás en tu vida has lanzado una cuerda. ¿Quieres apostar? Dijo a él con una sonrisa de suficiencia, tomándola por la cintura. No te preocupes, Candy. Besó sus labios. Soy muy diestro con mis manos. Eso lo tengo muy claro. Candy pasó su lengua por la comisura de los labios de él. No me refiero a eso, pecosa lujuriosa. Respondió a él bajando sus manos y tocando su redondo trasero. Terry, debemos parar ahora, musitó ella en un hilo de voz. La llama de la pasión comenzaba a encenderse entre ambos, pero se vieron obligados a separarse al escuchar voces acercándose y se escondieron dentro de una de las caballerizas utilizada para almacenar el heno. Terry cubrió los labios de Candy luego que la joven rubia estuviera a punto de estornudar cuando un pequeño residuo de paja tocara accidentalmente su nariz. ¡Maldición! Estaban hablando en susurros, impidiéndoles primero identificar las voces y segundo, escuchar con claridad lo que decían. ¡Aguarda aquí! Musitó Candy pegada a su oído. Me acercaré un poco. ¡No! Dijo él sosteniéndola del brazo, impidiendo que se expusiera. Si las cosas se complicaban, él podría protegerla. Yo iré. Tú quédate aquí y no te muevas al menos que yo te lo pida. De acuerdo, respondió ella asintiendo con la cabeza. Los ojos de Terry estuvieron a punto de salir de sus cuencas al ver a la medusa pelirroja y al pan francés en una situación por demás comprometedora. Era de esperarse. Pensó agradeciendo al cielo haber evitado que Candy no se acercara, pero no por mucho tiempo. ¿Todo bien? ¿Qué haces aquí? Creí haberte dicho que no te movieras al menos que yo te lo pidiera. Bueno, tardabas demasiado y creí que necesitarías mi ¿Yo? Los susurros de Candy quedaron en el aire al ver con sus ojos aquel espectáculo. Lady Zorra y Michael. Vaya que los senos de Lisa eran grandes. Michael apenas si los podía abarcar con su boca. Terry le tomó el rostro para que lo viera a él e instó con la mirada a que regresara al lugar de donde no debió moverse. Sin repelar a su demanda, Candy se dio media vuelta y se alejó de aquel lugar. ¿Sabes lo que tienes que hacer, verdad? Sí, respondió ella. Debo conseguir que Candice venga a este lugar. Elisa arrugó el entrecejo. Aunque aún no sé cómo le haré para conseguir que venga hasta aquí. Michael miró a todos lados y comenzó a hablar en susurro más bajo para que solo Elisa escuchara. Muy sencillo. Michael sacó un pequeño frasco. Le daré esto a uno de los caballos. ¿Qué cosa es? ¡Shh! No hables tan alto. Alguien podría escucharnos. Es un laxante. ¿Piensas matarlo? Claro que no. Michael puso los ojos en blanco. Solo le daré una pequeña cantidad. Tú sabes lo que haces. Michael revisó su reloj de bolsillo. Falta solo media hora para que el show comience. Muy bien, en ese caso debemos separarnos ahora mismo. No pueden vernos juntos. Elisa se acomodó su traje de montar. Par de lacras, pensó Terry. No permitiré que se salgan con la suya. De mi cuenta corre que sus planes no tengan los resultados que esperan. De acuerdo, respondió Michael haciendo lo mismo. Hoy voy a divertirme a costa de ese maldito inglés. Lo humillaré frente a todos. Me aseguraré que Candice sea mi pareja durante las competencias. ¿Y cómo piensas conseguirlo?
Dudo mucho que ese imbécil sepa lanzar una cuerda y pues la misma Candy puso como regla que cada vaquero debe lanzar a su pareja. Michael rió. En esa primera competencia que definirá las parejas participantes, uno de los vaqueros quedará fuera, ya que serán 8 vaqueras para 9 vaqueros. Elisa rió. ¿Piensas dejar a Terrence fuera? Así será. El muy imbécil verá desde afuera cómo sujeto a Candy de la cintura durante las competencias restantes. Eso lo veremos, desabrido pan francés. Terry apretó los puños. Aquel idiota se llevaría la sorpresa de su vida. No sería él quien se quedaría fuera de la competencia la primera eliminación. Elisa salió primero del establo y Michael lo hizo unos minutos después hasta que se aseguró que su entrepierna no lo delataría. Continuará.